Bueno, aquí tenemos una esencia de una planta que se llama muña. Muña es una planta muy importante, muy ancestral, que actualmente a los pobladores de la región ya extraen el aceite de esta planta, de la muña, pero como medicina para las personas que tienen problemas con mal de altura, que es el soroche, porque personas que vienen del nivel del mar tienen menos glóbulos rojos. Entonces, sí. Cuando sube la altura, tiene el problema de mal de altura, porque los glóbulos rojos son los que oxigenan al cerebro. Soroche le llaman. Soroche, mal de altura. Entonces, cuando usted esto coloca en la mano, frota con la otra palma de la mano, inhala y va a te ayudar a oxigenar el cerebro. Vamos a experimentar. Dame, por favor. Frota con la otra mano y haz un tipo un embudo. Y te llega hasta el cerebro. Como un mentolado. Como un mentolado. Cuando estás con mal de altura, que tienes problema con congestión nasal, o problema que es la sinusitis, esto te va ayudando a oxigenar. ¿Te gusta, David? Se ríen de nosotros. Y pierdes rápidamente el cansancio. Sí. Quita. Estás agitado y apaga. Sí, sentís que te llega hasta acá. Sí. Increíble. Muña es la menta de la zona. De la zona de las montañas. De las actualmente montañas. Se usa como mal de, para digestivo, para mal de altura. Y 60% del poblador acá de las montañas no acuden para el médico. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento de las plantas de acá de los Andes, principalmente la muña, que se usa como en la comida, en plasto, mal de, como para el digestivo y en todo tipo. Se usa hasta para cocinar también. Exacto, como saborizante. Gracias, Luther. Mi salvador. Un poquito más, ¿por qué no? Después de 2 horas, primero llegamos a la cima, que es lo más importante. Mucho más aire. Estamos a 4.200 metros de altura. Eso es lo más les quería decir. Después de escalar 1 hora y media, llegamos a los 4.200 metros de altura. Estamos en la montaña Humantay. Y como siempre dicen, lo hermoso, lo impactante y lo que realmente vale en la vida nunca llega fácil. Nos costó llegar hasta la punta de esta montaña, pero llegamos por fin al impactante lago Humantay. Después de escalar 1 hora y media, llevaré a, en serio, como Simón Morení, tengo hambre. Qué mejor que comer acá con esta vista impresionante. Para un matecito delicioso. Pero al agua le pusimos hojas de coca, así que tenemos, esto es un mate paraguayo peruano. Por supuesto, infaltable, traje chipitas. Súper importante, dice, para cuando uno sube la montaña, hidratarse con uvas frescas, recién lavadas por mis manitos. Mandarina también es súper importante tener, algún cítrico. Y nuestras hojas de coca. Y no crean que toda esta comida es solo para mí. Yo como mucho, pero tampoco la pavada. Voy a compartir esto, quiero compartir esto con una persona especial, Luther, por favor, que es nuestro guía, que nos acompaña en todas las aventuras, nos aguanta en todos nuestros momentos de cansancio y falta de aire. Luther, bienvenido acá al picnic paraguayo peruano. Mira que yo traje,
chipitas. Las chipitas son el snack tradicional en Paraguay, que es un, como un, una rosquita de yuca con queso y anís. Es muy rica. Para nosotros que siempre comimos, pero queremos que vos seas sincero y que seas honesto. O sea, qué mejor que disfrutar este banquete increíble con este lago impresionante de fondo, pero tenés que ser honesto si te gusta o no. Que vas a probar la chipita y también te vamos a hacer probar el mate, la yerba mate de Paraguay. Interesante. Muchas gracias. Luther, agarra una chipita. Muchas gracias. Y vamos a brindar, porque ¿por qué no brindar con la comida también? Sí. Salud. Es súper bueno. ¿Te gusta? Tiene un gusto parecido que también tenemos aquí, como una torreja seca, hecho de maíz, pero tiene, por lo que lleva, anís. Tiene un poco sabor. El sabor del aroma del anís. Sí. Tiene buen toque. Es como crocante. Crocante para esta altura, que para mí sería súper bueno para, como para matar el hambre, como decimos acá en los Andes. Sí. Me ha gustado bastante. Entonces significa que te vas a llevar toda esa bolsa contigo. Oh, agradecido. ¿Eh? Acabamos de cebar el agua que tenía un color marroncito, que es por las hojas de coca, que es el remedio para las alturas y para la digestión y para todo acá en Perú. Yo siempre digo que la yerba mate es el remedio para lo más importante, que es las amistades, las relaciones que uno tiene con la otra persona. Cuando uno se sienta a tomar mate con otra persona, uno se sienta a hablar de lo que le está pasando, a compartir. Yo siempre digo, el tiempo se detiene porque uno está tomando algo que es de la naturaleza y está con alguien especial. Así que voy a tomar yo el primero por si no es muy amargo y después te invito a vos. Sí, está bien. Está súper amargo, pues está bueno. Vas a ver la energía que te va a dar. Mira, Luther, vas a tomar ahora esto. Y en unos 10, 15 minutos te vamos a preguntar de nuevo cómo te sentís. Está bien. No muevas la bombilla, si no me dejas salir. Con la presencia del lago Humantay, que de verdad para mí es el lago más hermoso que vi en mi vida, vamos a hacer un poco de yoga. Primero, como siempre, comenzamos respirando. La respiración es lo que nos ancla a este momento, al presente, a sentir, por ejemplo, toda esta manta está mojada. Siento el ruido de cómo se derrite la montaña allá. Comenzamos a conectarnos con lo que sea que esté sucediendo alrededor. Y para eso es la respiración. Metemos el abdomen, la cola, crecemos la espalda, activamos las piernas y llevamos las manos, las palmas unidas al pecho. Y lo que vamos a hacer es llevar el peso hacia atrás y elevar las rodillas. Si eso cuesta, llevo las manos al costado y comenzamos a estirar el empeine, que generalmente no lo hacemos. Volvemos la pose de los cuatro apoyos y comenzamos a activar la espalda. Inhalo, pecho hacia adelante, exhalo, meto. Inhalo, saco el pecho, exhalo, empujo las manos, meto la cosa. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Llevamos las rodillas hacia adelante, la cadera sobre las rodillas. Pie fuerte, el empeine fuerte, las manos protegiendo la espalda baja. Llevamos el pecho, glúteo apretado. Vuelvo las manos al piso, preparamos los dedos de los pies y nos vamos subiendo vértebra por vértebra. Giramos la cabeza un poco, juntamos los pies. Llevamos arriba los brazos como si fuera que estamos empujando todo el aire hacia arriba. Y al bajar abrimos los brazos en la pose de cactus, que es 90 grados, los dos brazos. Sacamos el pecho, metemos la cola, el abdomen activado. Inhala profundo. Y al exhalar sacamos el pecho, sacamos la cola y llevamos los hombros. Igual. Y cruzo los brazos. La derecha por arriba, la izquierda abajo y junto las palmas. Estiro los hombros llevando el brazo hacia arriba.
Y el otro lado. Cruzo primero la izquierda arriba, derecha abajo. Lo entrelazo. Los dedos tocan la palma izquierda. Puedo hacer un poco de masaje si quiero. Y llevo hacia arriba los brazos. Y bajo. De acá me voy hasta el piso. Y me voy a perro hacia abajo. Pierna derecha arriba. Y al bajar traigo esa rodilla, apoyo entre las manos. Y me voy a una pose de 90 grados. La pierna adelante y la de atrás. Brazo izquierdo arriba, cruzo hacia esa pierna derecha y miro hacia el lado. Extiendo la mano derecha, Chin Mudra con los dedos. Meto la cola, protejo y crezco largo. Y ahí vuelvo. Subo el torso, llevo los brazos atrás, saco el pecho, guerrero rendido, abajo, hacia la pierna izquierda, hacia el piso, miro al piso, permito que se abran las caderas, la cadera derecha comienza a estirarse, y ahí mismo bajo, levanto esa rodilla izquierda, mano derecha se mete hacia adentro de la pierna derecha. Doblo la pierna izquierda, traigo ese pie hacia la cola, uf, como estira, y crezco larga, alta. Esta mano puede salir y empujar la rodilla hacia afuera, Chin Mudra, la mano así. Es mejor que tenerla así. Esto es más suave, es más gentil, nos permite respirar mucho más. Y apoyo. Llevo la pierna atrás. Las dos piernas en el perro hacia abajo. Pierna izquierda arriba. Traigo esa rodilla hacia el centro. Inhalo. Las dos piernas en 90 grados. Meto el abdomen. Crezco. Mano derecha arriba. Giro a la izquierda. Y empujo esa rodilla izquierda para afuera para generar más torsión. Estiro el brazo izquierdo. Y bajo hacia el frente. Brazos atrás, entrelazando los dedos. Saco el pecho. Miro al cielo. Y bajo al guerrero rendido. Saco el pecho. Los hombros lejos del cuello. Y permito que la pierna izquierda se abra un poquito hacia la izquierda, generando más estiramiento en la cadera izquierda. Bajo los brazos. Bajo la rodilla derecha y doblo esa rodilla. Traigo el pie hacia el cuerpo. Con la mano derecha traigo, puedo poner en el codo o con la mano. Y abro todo mi torso hacia la derecha. La mano izquierda puede empujar esa rodilla porque, para que no se cierre, que abra. Puedo hacer Chin Mudra con las dos manos. Crezco alta. Flojo. Llevo las dos piernas hacia adelante, estiro las dos piernas, miro hacia el frente, preparo las dos manos y voy a Chaturanga Dandasana. Si eso me cuesta, apoyo las rodillas. Bajo, subo arriba, cadera fuera de la colchoneta, del piso, empujo y exhalo atrás. Pierna derecha arriba. Vamos a ir a plancha con la pierna elevada y bajamos. Arriba. Y nuevamente atrás. Pierna izquierda arriba. Vamos a la plancha. Con esa pierna elevada. Y atrás. Una vez más cada lado. Pierna derecha arriba. Mira hacia el frente. Codos pegados al torso. Y me elevo. Y voy atrás. Bien, queda arriba. Y vamos al frente. La cobra. Y voy a la pose del niño. De acá
Volvemos a la posa, vamos a hacer el camello. Llevamos la cadera hacia adelante. Caderas sobre rodillas. Y elevamos arriba. Arriba, arriba, todo lo que podemos. Y llevamos las manos a los talones. O a proteger la espalda baja. Apretamos los glúteos y sacamos el pecho. Cadera hacia adelante. Y miramos el mundo al revés. Y cerramos los ojos. Ponemos el pecho. Cola sobre los talones. Y el piso. Descansamos la frente sobre las palmas, sobre las manos. Y para finalizar la clase, nos vamos al agua. Se derriten todas las montañas que tienen en picos de nieve. El lago Komantay fue increíble con nosotros, el lago más hermoso que vi en mi vida. Turquesa, maravilloso. Hace un frío, estoy toda mojada, empapada, haberme metido al lago. Súper agradecida con los apus. Vamos, para abajo. Compartirlo y por supuesto practicarlo. Y acuérdate que además de esta clase de yoga tenemos muchísimas clases más para vos. Y no solo clases de yoga, también tenemos recetas saludables y conscientes, tenemos viajes alrededor del mundo de manera consciente y también te damos los tips y todas las meditaciones necesarias para que vos tengas una introspección completa, conectada y por supuesto te sientas mejor contigo mismo. No te olvides suscribirte, porque al suscribirte a nuestro canal recibís diariamente todo el contenido y la guía completa de cómo vos puedes tener en tus manos el poder de sentirte mejor.